Este 2023 se cumplen 51 años de que se instaurara el Día Mundial para el Medio Ambiente, con el fin de reflexionar sobre lo que estamos haciendo con el planeta. Sin embargo, en 5 décadas, poco hemos avanzado y aprendido de las lecciones. El cambio climático, la pérdida de los ecosistemas terrestres y acuáticos y de su biodiversidad, la escasez y la contaminación de los recursos hídricos y los problemas de la calidad del aire son algunas de las principales amenazas para la vida en el mundo. Efectivamente, durante el mes de junio, tradicionalmente en Ruta 44, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, hacemos una reflexión sobre lo que ocurre en el planeta en el tema ambiental. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Valentina Davidova Beritskaya, ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG. Valentina, bienvenida de nuevo. Es un gusto saludarte, Carlos. Gracias. Hermes Ulises Ramírez Sánchez, él es profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Hermes, bienvenido de nuevo. Gracias, Carlos, por la invitación. Y Marta Georgina Orozco Medina, ella es directora de la revista de divulgación Sembrando Conciencia del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUGBA de la UDG. Marta Georgina, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, vamos a comenzar con el tema y les quisiera pedir a los tres una primera introducción, una primera participación un tanto más breve que las otras que van a seguir. Y comienzo contigo, Valentina, sobre este tema del medio ambiente, las principales amenazas globales que hay en el planeta. En primer lugar, lo mismo que ya se conoce por todas partes del mundo, a pesar de que no se hace nada. Estamos hablando del fenómeno de la desaparición y destrucción de ecosistemas y, como consecuencia, servicios sistémicos de los ecosistemas. Segundo punto, el cambio climático, que agrava la situación o el equilibrio de los ecosistemas que de por sí son débiles a partir de la acción humana relacionada con el cambio del uso del suelo. Y tercer punto, probablemente que es la consecuencia de todo, una pérdida de biodiversidad catastrófica que a lo mejor a corto plazo nosotros ni estamos dando cuenta de lo que se pasa el día de hoy. Sin embargo, ante las proyecciones, si la temperatura sigue creciendo, el planeta puede perder hasta un 60% de su biodiversidad. Muy bien. Hermes, una primera intervención, por favor. Sí, creo que, bueno, en la cápsula que acabamos de ver, pues está plasmado prácticamente la mayoría de las amenazas que tenemos a nivel global. Partiendo de lo que acaba de decir la doctora, pues sabemos que quizás uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el hombre en el presente siglo, pues obviamente es el cambio climático. Y de ahí tenemos la derivación de una gran cantidad de amenazas. Amenazas en la atmósfera o el aire, la calidad del aire. Amenazas en los cuerpos de agua, amenazas en las tierras emergidas, amenazas en los glaciares, que también son muy importantes en este caso, y quizás uno de los puntos muy importantes, como lo destacó la doctora Valentina, pues es la biodiversidad. Sabemos que este país es biodiverso, el caso específico de México es uno de los países megadiversos del planeta, y básicamente con todos estos cambios y amenazas que tenemos en todos estos elementos que hemos estado mencionando, pues tenemos un gran impacto en la biodiversidad. Y básicamente pues estamos condenados a una extinción masiva como han ocurrido en otras épocas de la historia de la Tierra, pero que en esta ocasión pues no es provocada de manera natural, sino que nosotros como la especie dominante pues nos estamos llevando precisamente a los ecosistemas a ese estrés y a esa posible desaparición masiva de especies. Pareciera que en esa biodiversidad que tú refieres de México es un ejemplo mundial de lo que ocurre, ¿no? O sea, México es el mejor ejemplo de lo que ocurre a nivel mundial. Marta Georgina Orozco, una primera intervención, por favor. Sí, bueno, en complemento a lo que citan mis compañeros investigadores, tenemos también, yo le agregaría este modelo de consumo que se tiene, que de alguna manera va orillando también a la generación de residuos, a una escala muy difícil de manejar en términos de gestión óptima, la utilización de diferentes productos de un solo uso, la exagerada también
producción de productos electrónicos con una obsolescencia programada, que lo que lleva a que sean prácticamente desechables, y se genera también una larga lista de sustancias tóxicas, las cuales se van sumando pues a todo esto, a toda esta degradación ambiental. La presencia de los plásticos como un fenómeno realmente preocupante a nivel global, a nivel local, porque está también requiriendo toda una serie de acciones a las cuales nos está poniendo atención debida. Entonces, estamos generando tal cantidad de plásticos que se hace tan difícil su gestión, que muchos de ellos están en ríos, en mares, están también, digamos, presentes en los diferentes rellenos sanitarios o tiraderos de basura, y están teniendo una afectación directa en lo que es los procesos biológicos, porque están derivándose a la generación de nanoplásticos, microplásticos, que están formando parte también de algunos procesos biológicos, se puede decir. Entonces, esta es una llamada de atención y de alerta que, en complemento a los fenómenos climáticos que estamos teniendo también como parte de esta llamada de atención, nos está representando una amenaza latente. A ello le sumamos la contaminación del aire, la contaminación por ruido, la presencia de radiaciones y, bueno, es larga la lista de deterioro y degradación. Muy bien, y qué bueno que citaste el tema del plástico, porque para este 2023, precisamente en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas dedicó precisamente al combate contra el plástico que ocurre en el mundo, digamos, uno de los principales ejes que había que poner énfasis, precisamente el tema del plástico. Ya abundaremos sobre este mismo. Valentina, aunque ya mencionó algo Hermes, te quiero preguntar, ¿qué tanto de toda esta situación que está padeciendo el planeta tiene que ver con la mano del hombre? Prácticamente todo. Realmente lo que estamos viviendo el día de hoy es el resultado del desarrollo del pueblo humano sin una visión a mediano y largo plazo, solamente aprovechando los intereses como consumidor y o como vendedor. Como dijo doctora Marta, el consumismo es la razón de tener tanto basura y tanto desechos, la creación de nuevos basureros a partir de un consumo innecesario. Por lo que yo puedo decir que no hay ningún tipo de deterioro en donde no se ve la mano del hombre. Acción humana es la principal acción que está destruyendo el ecosistema del planeta Tierra. Hace un momento enumerabas tú las amenazas globales que hay en contra del medio ambiente y del planeta, obviamente. ¿Pudiéramos ir una por una, digamos, desmenuzando estos temas? Uno por uno. Bueno, todo empezó de que la gente quiere vivir mejor. De tal manera el pueblo está creciendo, entonces empiezan a desarrollar la industria de textil, para lo que se requiere más energía, se quema más carbón, empiezan a crear mezclas para acelerar la combustión, tener más energía, crecen las empresas se convierten en corporativas, más ropa, más comida, y de ahí también los avances grandes en medicina, creación de pastillas que hacen, digamos, curar de las enfermedades que antes eran mortales. El pueblo humano crece en forma desmesurada y este pueblo demanda las condiciones dignas de la vida. Cada gobierno, definitivamente, no porque es malo, sino porque quiere atender las necesidades de su pueblo, de su país, ¿verdad? Por lo tanto, más construir casas, mayor cambio del uso del suelo, tumban bosques, tumban, digamos, lo que son áreas verdes para ampliar zonas urbanas, para construir más casas, para construir más empresas que darán servicios, trabajo, o simplemente crearán alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta visión de dar el bienestar a corto plazo prácticamente borró el horizonte de efectos secundarios que estamos viviendo el día de hoy. Hermes, ¿pudiera parecer esto que estamos siendo testigos pues de un suicidio colectivo entonces? Porque si es el ser humano el que está provocando esto, estamos atentando contra el planeta mismo. Yo creo que sí. Al final de cuentas, podemos escuchar un montón de cosas en los medios de comunicación
Y uno de ellos, por ejemplo, es algo que yo escucho típicamente, que el mundo se va a acabar. Yo les digo, no, a ver, el mundo no se va a acabar. El mundo ahí va a quedar. Quienes nos vamos a acabar somos nosotros como la especie dominante en este momento, y de paso nos vamos a llevar a muchas de las demás especies que coexisten con nosotros. Pero como ha sucedido en otras épocas de la historia de la Tierra, pues la vida se va a regenerar en cientos, miles y millones de años. No de la misma forma en la que estamos en este momento, pero va a volver a surgir la vida bajo otras condiciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros mismos yendo precisamente a ese suicidio colectivo del cual estás hablando tú? ¿Por qué? Porque no hemos pensado en el desarrollo sostenible y sustentable, sino que estamos pensando únicamente el desarrollo a corto plazo, a la inmediatez de resolver nuestra vida, de hacerla más cómoda, de hacerla más placentera, sin pensar qué es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y yo creo que esa es una visión un poco egoísta, egocéntrica, de seguir bajo ese mismo esquema de que primero yo, después yo y al último yo. Y los demás no importan, y yo creo que tenemos que empezar a cambiar ese paradigma. Tenemos que empezar a pensar diferente, más como colectividad que como individualidad. Hermes, te quisiera abundar sobre eso. Los diagnósticos ya existen. O sea, ya sabemos por qué está, por ejemplo, el agujero de ozono haciéndose más grande, etcétera, etcétera. Por qué están derritiendo los polos. Pero pareciera que no hay voluntad para atacar el problema. Ese es el problema. Diagnósticos ha habido muchos a través de toda la historia desde la Revolución Industrial, pues es, obviamente en los primeros años lo importante era el desarrollo, pero después hubo una gran cantidad de estudios que a partir del año 1900 se han empezado a hacer para evidenciar toda esta problemática. ¿Y qué hemos hecho? Pues no hemos hecho caso a esos informes. Uh-huh. ¿Qué los hacemos? Los recopilamos, los guardamos y no ponemos en acción todas esas recomendaciones que en muchas otras ocasiones se dan en esos mismos informes. Y obviamente en este caso, pues desafortunadamente los gobiernos a nivel global, no nada más estamos hablando a nivel local, pues han hecho caso omiso. ¿Por qué? Porque hoy en día pues importa más vamos a decir, el interés político económico que el social. Entonces creo que sí tendríamos que volver a replantearnos la temática, volver a replantear cuál es el camino que tenemos que seguir precisamente y trazar para tratar de solucionar este problema y poderle asegurar a las futuras generaciones un desarrollo un poquito más sustentable. Bueno, entonces tenemos diagnósticos, ya sabemos por qué ocurren las cosas, es más, hay hasta protocolos y acuerdos, el Acuerdo de París, claro, etcétera. El problema es que no se cumple. Vamos a la primera pausa, regreso con más. Para el 2023, el tema central del Día Mundial del Medio Ambiente es la contaminación por plásticos que padece el planeta, para alertar sobre el abuso en la producción y uso de estos artículos. De toda la producción anual de plásticos, se estima que la mitad se consumen de un solo uso y, por ello, entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan en lagos, ríos y mares. La iniciativa de este año busca impulsar la transición hacia envases reutilizables. Las amenazas globales para el medio ambiente es el tema que abordamos en Ruta 44. Ahí está el tema, Marta Georgina, de lo que hablábamos, de los productos de un solo uso y específicamente el tema del plástico, que este año se pretende alertar sobre su abuso. Así es. Ese como tema central de las preocupaciones, porque de alguna manera su mala gestión está llevando a que muchos los encontremos en espacios donde no deberían estar presentes, como es en ríos, mares y lagos. Y la descomposición de los mismos por efectos de la luz, más no su eliminación, lo que hace es que se presenten como micro o nanoplásticos. Entonces esta forma los hace como que más fácilmente captados por las diversas formas
formas de la biodiversidad y de esta manera pueden empezar a formar parte como de un agente extraño en el metabolismo. Y entonces se han encontrado de alguna manera en torrente sanguíneo, se han encontrado en algunos órganos y tejidos, no solamente del ser humano, sino también de otras especies biológicas con una importancia ecosistémica primordial. Entonces, esto ya es un llamado de atención respecto a que se debe de pensar en diferentes formas de generar, pues ya sea los modelos de consumo, pero también estar pensando en plástico biodegradable. Si lo que se quiere es seguir consumiendo bajo ese tenor, pues al menos estar ideando formas más sustentables de producción. Y en este caso, pues el reto sería estar pensando tal vez en la producción de plásticos que pudieran tener este sentido biodegradable y cambiar nuestros patrones de consumo. Anteriormente, pues era muy sencillo, acudíamos a los establecimientos y llevábamos nuestra bolsa, llevábamos el recipiente para la carne, para la crema. Esto en los años 60, 70, esto en los 80 se empieza a cambiar el modelo de consumo. Te daban papel estraza, por exactamente, ejemplo. Y periódico y otro tipo, bueno, era otro problema ahí por el plomo que traía ya el periódico, pero teníamos otro tipo de alternativas, ¿no? Y ahora se centran en la producción de plástico y ese es solo uno de los grandes problemas, porque estamos teniendo también otro que tiene que ver con la mala gestión del recurso agua y en todas sus variantes, y la presencia de las fuentes de contaminación del agua, que están representando también otro dolor de cabeza por la presencia de contaminantes emergentes y reemergentes. ¿Qué son estos? Drogas, plaguicidas, fármacos en general, hormonas, y entonces están yéndose también como una forma de desecho a lo que son pues las diferentes fuentes de agua de consumo, y estamos teniendo un problema porque no se están detectando con las formas convencionales de detección de contaminantes y no se están tratando también con las formas convencionales de tratamiento de agua de residuos. A ver, Marta Gifina, uh-huh. No sé si tengas el dato, ¿cuánto tarda en eliminarse, por ejemplo, el plástico? Es variable, de hasta 500 años podemos encontrar una forma de degradación del plástico. Entonces es terrible porque le estamos sumando cada vez más producción, esos plásticos, como se hacía mención, de un solo uso, que no nos llevan a una práctica muy poco sostenible, y entonces estamos teniendo un problema que cada vez se expande más y no lo estamos atendiendo desde su origen, que es desde la generación. Muy bien, pareciera una estadística o una cifra un tanto catastrofista la que hace un momento nos compartía Valentina respecto a la biodiversidad, que en un umbral de X número de años pudiera irse reduciendo. Nos hablabas de hasta un 60%, algo así. Así es, lo que pasa que es la proyección que tiene el grupo de especialistas que trabajan en el panel intergubernamental del cambio climático. Ahí hay tres grupos: grupo básico que diagnostica el cambio climático, y el grupo que trabaja sobre mitigación, y otro grupo, el último, que trabaja sobre vulnerabilidad y adaptación. Entonces, sus resultados se publican en un documento que se llaman como que aquí dicen políticas para tomadores de decisiones, más informes científicos meramente. Entonces, dentro de este reporte para tomadores de decisiones, ellos, parece ser que en 2007, han marcado este escenario de pérdida de hasta un 60% de biodiversidad en caso de que la temperatura crecerá de 3.5 a 4.5 a finales del siglo XXI. Hace un momento, cuando tú mencionabas eso, inmediatamente asocié, por ejemplo, los calores que estamos viviendo, pues yo creo que en todo el mundo, ¿no? Pero particularmente en México y en Jalisco, algo que no habíamos visto. ¿Está asociado todo esto? Claro que sí. Cambio climático ya establece ciertas pautas en el desarrollo de patrones climáticos. Entonces, una de estas pautas, mayor número de eventos extremos, que puede ser extremo climático, tal como sequía. Sequías más prolongadas, más frecuentes y más persistentes. Y como consecuencia de circulación atmosférica cambiante, la presencia de las olas de calor que estamos viviendo ahorita en México. De hecho, yo platiqué con mucha gente grande que dicen que ellos desde su niñez no recuerdan el tipo del calor y sobre todo tiempo que perdura este calor viviendo en Jalisco,
en esta tierra. En el mismo lugar. Exactamente, en el mismo lugar, que es la primera vez que ellos se enfrentan a una ola de calor de este impacto. Entonces, estas olas de calor también fueron pronosticadas, que sean y más largas, y más persistentes, y todavía más intensas. Ahora, lo que estamos viviendo, nosotros podemos decir que por su propia piel entendemos que los científicos no mienten y probablemente también debemos de escuchar lo que ellos recomiendan de hacer para aminorar estos impactos, es decir, para mitigar impactos y o efectos del cambio climático mediante un programa de evaluación de vulnerabilidad regional o nacional y de ahí construcción de acciones para aminorar los efectos del cambio climático. Cada país, cada municipio, cada estado va a tener su propio programa porque los impactos son muy diferentes y muy determinantes en función de la topografía, ubicación geográfica y sobre todo la presencia de los pueblos pobres, ricos, es decir, la vulnerabilidad local. Bueno, ahorita te voy a, cuando regrese contigo, a ver si me contestas esta pregunta que tiene que ver con los fenómenos climatológicos del niño y la niña. Okay. Te dejo la tarea y te pregunto, si el niño y la niña también son hijos del hombre o nacieron por su cuenta. A ver, Hermes, en el caso de los acuerdos, protocolos, Acuerdo de París, no sé cuántos más hay, es que se han firmado para reducir los gases de efecto invernadero, etcétera. Se supone que existen muchas voluntades, se le pone hasta tiempo, en tal fecha va a estar así. ¿No se ha cumplido con esto? Desafortunadamente no. Pues tenemos desde los años 70 que empieza la primera reunión internacional precisamente para establecer esto de qué era el cambio climático en ese momento que no se sabía, hasta el último acuerdo que fue el Acuerdo de París, pues obviamente se ha dado una gran cantidad de intentos por disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para que el calentamiento global no sea tan intenso y obviamente el cambio climático no tenga tantos efectos. Desafortunadamente todos los acuerdos pues obviamente dependen del país y cada país, tenemos países que lo tenían de manera forzosa porque fueron los de el anexo 1 y había países que obviamente no estaban obligados sino que eran voluntariamente, sus aportaciones eran las que iban a suscribirse, pero no estaban obligados a hacerlos. Desafortunadamente, pues ni los países del anexo 1 ni los países voluntarios han cumplido con todo lo que se especificó que se tenía que cumplir primero, por ejemplo, en el protocolo de Kioto. Se estableció el protocolo de Kioto, se establecieron fechas donde no se cumplieron y obviamente pues después del protocolo de Kioto viene el famoso Acuerdo de París donde se vuelven a retomar precisamente metas a cumplir y que desafortunadamente pues seguimos sin cumplirlas, ¿no? Sí es cierto que hay muchos países, sobre todo algunos países desarrollados que han empezado a trabajar muy fuertemente en esto, pero que obviamente tampoco han alcanzado las metas que se propusieron. Y como todo esto cuesta dinero, pues imagínate los países que no son de primer mundo, los países en desarrollo, pues obviamente todavía tienen mucho menos dinero para tratar de cumplir con todos estos acuerdos. Entonces, creo que aparte de todo eso, pues falta voluntad política. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas a lo mejor ni siquiera costarían tanto. Simplemente es cuestión de querer hacerlas y de voluntad política y de educación de la sociedad para que se puedan cumplir. Pero desafortunadamente, pues la mayoría de los gobiernos, no especifico ninguno en particular, pues siempre tiene que cumplir primero con la parte económica y política y después con las partes sociales y ambientales que creo que podrían ir de la mano o quizás la parte social y ambiental tendría que estar un poquito por arriba de lo económico y lo político. Sí, y eso te iba a preguntar respecto al tema de los intereses que hay en torno a esta lucha, por llamarlo de alguna manera, en contra de la degradación del medio ambiente. Quiero pensar el tema de los combustibles fósiles. Ya hay alternativas, la ciencia ya avanzó para generar, por ejemplo, vehículos eléctricos, incluso operados con hidrógeno, etcétera, pero siguen siendo muy costosos porque a los dueños de la industria no les conviene que bajen costos, ¿es correcto? Creo que más que los dueños de la industria automotriz son los dueños de la industria petrolera en general. A eso me refería, de las grandes, empresas petroleras. Porque claro, básicamente el mundo se mueve a través del mundo del petróleo. Claro. Y si nosotros en este momento dijéramos cero petróleo,
todo energías renovables, pues caeríamos en una crisis económica bastante grande. Creo que esto tendría que hacerse de manera gradual, pero sí de manera acelerada. Claro. No de la manera como la estamos haciendo, tan lenta y tan fragmentada, sino que tendríamos que imponernos en todo el mundo, decir, bueno, a ver, combustibles fósiles hasta tal fecha, y después de ahí ya tendremos que haber desarrollado todas las demás energías alternativas para que para cada país pueda sustituir esos combustibles fósiles por esas energías renovables. Pero pues tenemos que tener esa voluntad política, y creo que pues el mundo del negocio es mucho más fuerte que el mundo de las ambiciones ambientales o de las pretensiones ambientales que muchos de los ciudadanos del planeta anhelaríamos. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Después de la pausa le voy a preguntar, dentro de las amenazas globales que hay contra el planeta en materia ambiental, ¿en dónde está el agua dulce? Regreso contigo, Marta. El cambio climático es una realidad que se vive en el mundo y es evidente a través del derretimiento de capas de hielo, las subidas del nivel del mar, las olas de calor, las sequías, las inundaciones, el crecimiento de zonas desérticas y el aumento en la frecuencia e intensidad de los huracanes y las tormentas. Las alteraciones generadas por el ser humano en la naturaleza, junto con los crímenes que perturban la biodiversidad, pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. Las amenazas globales para el medio ambiente es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Les consultaba a los tres antes de ir a la pausa. En estas amenazas globales que enfrenta el mundo en tema ambiental, ¿dónde está el agua dulce? ¿Qué tan grave es la situación para el agua del planeta? Marta. Totalmente preocupante esta situación respecto a la disponibilidad de agua dulce en términos de calidad y de cantidad. Estamos viendo cómo han aumentado los patrones de crecimiento urbano. Vamos al caso concreto de zona metropolitana conurbada de Guadalajara, en cuanto a los desarrollos urbanísticos de tipo vertical. Y esto está demandando pues más cantidad de agua en una menor superficie. Pero esto está representando también que se están extrayendo agua de lo que serían los mantos freáticos, y entonces estamos llegando cada vez a pozos más profundos, pero también aquí corre el riesgo de que esas aguas están contaminadas con metales pesados por una fuente natural de contaminación. Pero entonces también estamos quitando esa agua disponible en los mantos freáticos para cubrir otras necesidades de abastecimiento que pueden de alguna manera migrar a lo que son los lagos, los ríos, que tienen como que un suministro a partir justamente de esta presencia del agua subterránea. Y entonces vamos a tener que estamos desarrollando diferentes problemáticas asociadas. Entonces, claro que es un problema. De pronto la gente, incluso hay vecinas que me comentan, ¿por qué voy a moderar el uso del agua si yo estoy pagando por ella? No, estás pagando un servicio de suministro en tu vivienda, pero no hay dinero que pague en realidad el agua que estamos consumiendo, porque es un bien público, es un bien al cual todos tenemos acceso, pero en realidad el valor económico del agua pues no es tal el que nos llega en el recibo, nos llega el del suministro. Entonces tenemos que reflexionar cómo también podemos hacer un uso consciente del agua que tenemos disponible, y claro que es un grave problema, como lo mencionaba, porque se están contaminando cada vez más los cuerpos de agua, porque no hay una política que exija que las industrias estén regresando el agua en condiciones potables una vez que la utilizan en sus procesos. Mencionas entonces el caso de la zona metropolitana, pero te pregunto, ¿este es un patrón general? General, general. Habrá casos muy específicos de un buen manejo del recurso agua, y con éxito lo han llevado a la práctica, pero en la mayoría de los países estamos teniendo una gran demanda del recurso, se está contaminando cada vez más y estamos teniendo graves problemas de suministro, estamos teniendo graves problemas de calidad del agua, que de la
la cual disponemos y estamos teniendo graves problemas, por ejemplo, para potabilizarla por la presencia de estos contaminantes emergentes y reemergentes que se están presentando y que están representando también otra serie de problemáticas alternas. Entonces, claro, debemos ser muy reflexivos en términos del manejo que se está haciendo del agua, pero también los gobiernos deben incentivar de una mejor manera, de una manera como más exigente, la forma en la que se deseche el agua, sobre todo de uso industrial, pero también doméstico, a través de la supervisión con los diferentes municipios y ayuntamientos, y crear alternativas que nos permitan hacer un uso más consciente del agua. Y pequeñas prácticas también que se pudieran estar incentivando, por ejemplo, para recuperar el agua de lluvia y no estarla mezclando con el agua de desecho, que eso lo convierte en un sistema muy costoso para lo que es la potabilización. Voy a hacer un ejemplo muy chusco, pero creo que va al caso. Pareciera de risa, pero en los hoteles te dicen, cuida el planeta, vuelve a usar la toalla. Así en es. En esos simples detalles, ¿no? Así es. Bueno. Y pequeñas prácticas que podemos estar incorporando. Muy bien. Valentina, el tema del agua, ¿qué tan importante es en estas amenazas hacia el planeta? Definitivamente la disponibilidad del agua a causa de los procesos del cambio climático es un problema número uno también entre la problemática del cambio climático. ¿Por qué? Porque la creciente temperatura, el régimen cambiante de la radiación en la atmósfera, régimen de la temperatura o balance de la temperatura, también afecta o cambia lo que es el ciclo hidrológico, lo acelera. Si antes la gotita, antes de evaporarse, condensarse, llegar a la atmósfera y volver a caer a la Tierra, tardaba aproximadamente 7 días, ahora son de 3 a 4 días. Por lo que empiezan a observar estadísticamente los fenómenos de precipitación muy abundantes. Cuando se da una lluvia, se da muy intensa, pero puede ser menos frecuente si tenemos la misma cantidad de agua en la atmósfera. O, por ejemplo, lugares en donde llueve mucho. Empieza a llover mucho más exactamente a partir de esta, digamos, física cambiante de la atmósfera. Y lugares en donde llueve poco, lugares secos, empieza a llover todavía menos. Es decir, tenemos extremos crecientes con respecto del comportamiento del régimen de la precipitación en estas regiones. Por lo anterior, muchos estudios en México marcan que, por ejemplo, 2/3 del territorio nacional en donde tenemos regiones de estepas, desiertos, va a perder la precipitación. La precipitación se disminuirá en su total anual, mientras que la región sur, sureste de México, tendrán lluvias todavía más abundantes. Pero también existe el fenómeno de lluvias relacionados con la isla del calor, locales, etcétera, etcétera. Es decir, recibir el agua del cielo ya no será tan fácil en ciertas regiones a causa del cambio climático y con esto recuperar los acuíferos o los cuerpos de agua. Y además, la intensidad de lluvia creciente incrementa la escorrentía y disminuye la filtración, incrementa la erosión del suelo. Y si todavía la sumamos con la deforestación, claro, en este caso, peor tantito para recuperar la infiltración y recuperar los cuerpos de agua, tanto en la superficie como subterráneos o los acuíferos. A ver, y sácame de la duda la tarea que te dejé. ¿El niño y la niña son hijos del hombre o son huérfanos? ¿Así nacieron o cómo? De las dos. Hay niños y niñas de nosotros, yo tengo dos, pero también hay niños y niñas que es el fenómeno climático, que pertenecen a algo que se conoce como el Niño Oscilación del Sur. Existe un cambio de las presiones en sistemas anticiclónicos, los famosos monzón norteamericano, monzón índico, de tal manera que
existen ciertos vientos muy intensos, muy poderosos, que soplan del noreste en el hemisferio norte, por ejemplo, en el área del Pacífico, y del sureste en el área del Pacífico sur, es decir, hemisferio sur. Y son tan intensos que sostienen el avance de agua en rotación o relacionado en conjunto con la rotación o giro del planeta Tierra. Ellos intentan estas grandes cantidades de agua cálida por ahí sobre las costas, particularmente noreste de Australia. Claro. Sin embargo, de repente estos vientos se debilitan y empieza a avanzar esta gran cantidad de agua en región de la zona ecuatorial del Pacífico hacia las costas del continente norteamericano y sudamericano. Particularmente la primera manga de la corriente va hacia Sudamérica. De hecho, por eso este fenómeno de invasión de aguas cálidas recibieron el nombre de El Niño, porque normalmente aparece a finales del mes de diciembre. Entonces los pescadores andinos hablaban que el Niño Dios está jugando, porque fue la víspera de Navidad. Entonces es un fenómeno climático. Sí. Le quitamos esta al hombre, pero no más esta. Hermes, el tema del agua, ¿qué tan importante es como amenaza global al planeta desde el punto de vista ambiental? Yo creo que es de los principales. ¿Por qué? Por la, en realidad, la disponibilidad de agua dulce que tenemos es muy poca. 97% del agua que tenemos en el planeta es agua salada. El 3% es agua dulce y la mayoría, el 2%, está en glaciares. Y solamente 0.3% la tenemos disponible como ríos, lagos, lagunas, etcétera, etcétera. Entonces, si de por sí de todo el agua que existe en el planeta la disponibilidad es poca, y si nosotros estamos creciendo la población, la demanda por industria, uso doméstico, uso de servicios, pues obviamente cada vez tenemos menor cantidad de disponibilidad de agua por persona. Y aparte de esa poca disponibilidad de agua que tenemos, pues entra el otro factor que mencionaba Marta. La calidad del agua que le hemos ido deteriorando conforme hemos avanzado precisamente en el desarrollo desde la revolución industrial hasta la fecha. Entonces, creo que ese es un tema exageradamente preocupante. Yo creo que dos de los temas relevantes en el mundo tienen que ver precisamente con agua y energía. Esos dos son puntos cruciales y son, vamos a decir, parte muy importante del desarrollo de cada país y son de seguridad nacional. En cualquier país que tú me menciones, el agua y la energía son problemas de seguridad nacional. Entonces, creo que sí tenemos que volver a recapacitar, ponernos y plantearnos el problema del agua como un punto de partida sustancial, no para un país, sino para toda la humanidad, y tratar de solucionarlo con la tecnología que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología, pero hay que aplicar la tecnología de la manera correcta, en el momento correcto. Georgina decía hace rato, tenemos una gran cantidad y diversidad de contaminantes, y no es lo mismo tratar aguas domésticas que tratar aguas industriales. Claro. O que tratar aguas que se usan en el proceso de energía nuclear. Cada uno tiene su tratamiento muy particular y desafortunadamente tenemos plantas de tratamiento para uso doméstico que queremos emplearlas para todos los usos habidos y por haber, y eso pues no funciona. Y creo que aquí tiene que ver también la legislación, que está perfectamente establecido que las empresas, una vez que utilizan agua para sus procesos industriales, tienen que reincorporarlas a las corrientes naturales en las mismas condiciones que la tomaron. Y para eso pues tenemos que tener plantas de tratamiento en cada una de las industrias para que puedan cumplir con esa normativa. Y desafortunadamente pues es letra muerta. Tenemos la legislación, pero no la ejecutamos. A ver, y por ejemplo, si tenemos tanta agua en el planeta, ¿por qué el proceso de desalinización no se ha profundizado? ¿Sigue siendo muy costoso? Porque es exageradamente costoso. De hecho, si te tocó estar por España, pues te habrás dado cuenta que ahí en la zona precisamente del sur de España no tienen recursos naturales de agua. Y lo que están haciendo es, desde hace varios años en Almería y toda esa de la costa del Mediterráneo, están desalinizando el agua para uso doméstico, pero el costo es exageradamente caro. Creo que tendríamos que trabajar un poquito más en el desarrollo de tecnología mucho más eficiente que abarate los costos y que pudiéramos empezar a utilizar el agua de mar.
De hecho, en algunas regiones del mundo se utiliza, pero obviamente pues no tiene nada que ver con el uso regular del agua dulce, que pues cuesta mucho menos y que obviamente no vemos el costo real, como mencionaba Marta. Muchas veces nosotros pagamos una X cantidad de dinero por el suministro de agua, pero eso no refleja todos los gastos que implica el traerle, el proceso, el acondicionamiento, la potabilización y después el desecho de esa misma agua para volver a ser utilizada. Decía Marta, por ejemplo, extraer agua a cada vez más profundidades, más bajas, más profundo, vamos, la excavación de los pozos, va a extraer agua con metales pesados, que implica más tecnología y más costos para potabilizar. Tengo que ir a la pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Aunque la humanidad vive eternamente ligada a la naturaleza, es el principal depredador de esta. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, más de la mitad de la riqueza que se genera en el mundo depende de los ecosistemas. Más de 3 mil millones de personas dependen de la biodiversidad de las costas y, sin embargo, la gestión inadecuada del medio ambiente y los recursos naturales producen pérdidas cada año de 80 mil millones de dólares. Las amenazas globales para el medio ambiente en el planeta, el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del mismo. Hemos hecho un análisis muy global, es cierto, porque es muy amplio el tema, pero vamos a concluir con este tema que abordamos y voy a comenzar contigo, Valentina, tus conclusiones sobre este tema. Bueno, las principales conclusiones es cultura ambiental. Yo pienso que para mejorar, definitivamente mejorar y revertir lo que estamos haciendo con el planeta Tierra, está en manos de la cultura, educación ambiental. La gente conoce todo lo que sucede mediante el TikTok, pero si usted está viendo estos TikTok, Twitter y todo lo demás, hablan muy poco sobre la cultura ambiental. Son puro comerciales, ventas, cosas mínimas. Mercadotecnia. Si nosotros exactamente utilizaremos esta mercadotecnia que tenemos el día de hoy para dañar al medio ambiente, al contrario, para promover cultura ambiental, probablemente podemos llegar en algo. ¿Por qué? Porque el día de hoy, mercadotecnia, desde mi punto de vista, es una de las armas muy poderosas para destruir el bienestar del planeta Tierra. Estamos comprando cosas que ni necesitamos, que no sirven para lo que están mostrando. Sin embargo, la gente, por falta de la educación, acepta estos anuncios en mercadotecnia y continúa destruyendo lo que ya de por sí prácticamente no tiene solución. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento con Marta, el tema del plástico, los productos de un solo uso, por ejemplo, ¿podría ser uno de esos? Definitivamente. Yo estoy pensando cómo solucionar el problema de plásticos. Pero ustedes ya han tocado este tema con petróleo. Mientras existen estas superpoderosas empresas y todavía de dueños únicos que ganan miles, millones de dólares por producir los plásticos, van a poner muchos de pretextos, una mercadotecnia falsa para poder continuar produciendo estos plásticos. Es decir, debe de haber una legislación la cual realmente exige respuesta a los productores de plásticos, en primer lugar buscando el camino de crear plásticos orgánicos, plásticos que se puede reciclar definitivamente y sobre todo un programa a mediano y largo plazo para aminorar la producción de plásticos pasando a la producción con materiales orgánicos y reciclables. Mientras no existen esta visión legal, yo pienso que vamos a tener problemas de plásticos, a pesar de que
este problema no es el problema de un país, ya se convirtió el problema del mundo. Mueren ballenas, les abren panzas y encuentran intoxicadas por una enorme cantidad de basura de plásticos. Encuentran pájaros que mueren y les sacan de la boquita pedacitos de plástico que ellos confunden por sus colores, por insectos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos impacto no solamente en la vida humana, sino en aquellos que no tienen nada que ver ni con la producción de plásticos, ni con su uso, ni con el problema de su desecho. Yo pienso que llegó el momento de reflexionar y empezar desde el punto de vista de legislación, la cual no solo debe ser escrita, como lo dijo Ulises, probablemente tenemos buenas leyes, pero también que se apliquen, que se respeten, que se exigen. Hermes, Ulises Ramírez, tus conclusiones. Y yo creo que me llamó mucho la atención la primera cápsula introductoria donde se mencionaba que hace 51 años se implementa precisamente el Día Mundial del Medio Ambiente y todo el mundo pensamos que es un día para celebrar. Y yo creo que tenemos que cambiar esa visión. Es un día para reflexionar. Y la ONU todos los días mundiales que implementa es en función de eso, de reflexionar ante una problemática que tenemos, de analizarla, de ponerla sobre la mesa y de buscar soluciones. Pero eso de decir vamos a celebrar o conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, pues la mejor manera de hacerlo es a través de acciones reales que favorezcan precisamente la conservación de nuestro medio ambiente. Y creo que una de las cosas muy importantes, aparte de todo lo que ya hemos dicho anteriormente, pues es que seguimos quitándole a nuestro planeta recursos para satisfacer necesidades que muchas veces son superfluas y que no son necesarias para el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Entonces creo que hay que empezar a pensar desde ese punto de vista y ese camino pues no es otro más que, como lo apuntaba la doctora, a través de la información, la educación y la concientización en esos tres niveles. Porque puede informar, pero a la gente no le importa. Pero si empiezo a educar, ya se lo van a empezar a pensar. Y si los concientizo, te aseguro que muy poca gente va a seguir actuando en contra del medio ambiente. Entonces, yo creo que este es un muy buen momento, este día, precisamente para que empecemos a reflexionar y replantearnos las problemáticas, pero sobre todo las soluciones que queremos a corto, mediano y largo plazo para poder heredar a las futuras generaciones un planeta sostenible y sustentable, precisamente en el bien de la colectividad y no de la individualidad. Sí, en la cápsula también mencionábamos que son 5 décadas de esta conmemoración y pareciera que no hemos aprendido las lecciones. Yo te pregunto, Hermes, la ciencia, ¿qué tanto ha aportado la ciencia en ayudar a conservar el planeta? Tengo entendido que ahora ya se generan bolsas biodegradables. Por ejemplo, ya existen otro tipo de combustibles que son, digamos, biodegradables también. Más amigables con el medio ambiente. ¿La ciencia sí ha hecho su parte? Claro que sí. La ciencia siempre ha puesto al servicio de la sociedad todos los avances. El asunto es cómo aplicamos esa ciencia. Y aquí es precisamente el meollo de todos los asuntos. Por ejemplo, tan solo las armas. La ciencia ha hecho aportaciones para el desarrollo de ciertos dispositivos que luego los implementamos para el desarrollo de armas. Y dices, bueno, la ciencia no lo hizo para eso. Claro. Que ciertas personas hayan utilizado ese conocimiento científico por una aplicación específica, pues ya es algo personal. Claro. Y que ahí sí no podemos insistir. Pero hay muchas cosas que la ciencia ha puesto en la mesa para tratar de solucionar este problema y que no lo hemos aprovechado y sobre todo los políticos han hecho casos y oídos sordos a este tipo de soluciones, a este tipo de recomendaciones que muchas veces las encajonan en un archivo, en un archivero y que nunca las vuelven a ver simplemente porque no les conviene para los intereses, sobre todo económicos y políticos. Muy bien. Marta Georgina Orozco, tus conclusiones. Bueno, pues identificar que estamos en una situación ya de crisis, que la contaminación del agua, del aire, del suelo, de los alimentos, está representando pues una amenaza latente para la calidad de vida, para la salud ambiental. Nos hemos alejado de esa visión de bienestar y de esa visión de salud ambiental para el abordaje de los problemas y eso es lo que nos ha llevado a que la problemática se nos esté revirtiendo en términos de bienestar.
si problemas globales como es el cambio climático, como lo fue pues todo lo que derivó a partir de la pandemia por COVID, se hubiera dialogado en una visión en términos más integrales como de salud ambiental, estaremos teniendo otras visiones y estaremos teniendo otras respuestas a nuestros problemas de contaminación y de medio ambiente. Entonces, hemos de empezar a identificar prácticas más saludables que nos permitan voltear a ver la conexión con la biodiversidad, con los recursos naturales, con las formas recreativas a partir de contacto con la naturaleza, para justamente aportarnos mayor salud y mayor bienestar. En la medida que nos alejamos, en la medida que tecnologizamos más nuestras conductas, en la medida que incorporamos más productos innecesarios, más consumo de materiales que no requerimos para lo básico, pues nos estamos alejando de una práctica ambientalmente sostenible o sustentable. Entonces, todo tiene que ver justamente con volver al origen, volver a identificar esas prácticas de consumo que no se nos reviertan, y en la medida que nosotros tengamos pues una sensibilidad ambiental mucho mayor, la calidad ambiental también va a responder de una mejor manera y los problemas globales podrían estarse de alguna manera atenuando. Muy bien, para no tener que decir paren al mundo que yo me bajo, Valentina, en 20 segundos, a la gente que te está viendo ahorita, ¿qué le recomendarías para cuidar el planeta? Cuidar el planeta a partir de su educación y participación en el cuidado del medio ambiente. Reciclar la basura, utilizar agua, reciclar el agua con su uso y, sobre todo, atender sus hijos, enseñándolos a cuidar el medio ambiente desde su casa hacia afuera. Hermes, un consejo rapidísimo. Bueno, yo creo que aquí el asunto es ser amigables con el medio ambiente con un consumo inteligente. Dejar de consumir cosas que no sean necesarias, yo creo que es lo más inteligente, porque eso nos va a permitir ahorrar en todos los sentidos, en todos los recursos y, por lo tanto, tener un mejor medio ambiente. Marta, un último consejo. Educación, cultura, salud ambiental y respeto a los recursos naturales. Muchas gracias, Marta. Gracias. Gracias, Hermes. A tus órdenes. Gracias, Valentina. Gracias. Y gracias a usted. Hasta la próxima.